40 años he sido urólogo. No he sido médico internista, sino he sido simplemente urólogo. Unos 6 o 7 años se me puso una herramienta. Y bueno, como ocurre no con vuestras enfermedades, sino con intolerancia alimentaria, y mis compañeros médicos a los que acudí en el hospital donde trabajaba, pues me dijeron que la llevara al psicólogo. Bueno, pues entonces un día se acercó mi hija, se siguió buscando la vida, alguien la diagnosticó de intolerancia a la fructosa y le dieron una lista de alimentos, por lo cual no servía aquello para nada, solamente tenía un diagnóstico, pero no sabía qué hacer con el diagnóstico. Me buscó un día, vino a casa llorando y me dijo, hombre, perdón, o me ayudas o me mueres. Bueno, pues desde entonces me metí en este mundo y aquí me quedé. Y todo lo que he aprendido yo solo con una evolución en el tiempo. Nadie me ha enseñado nada, yo me senté en un grupo de Facebook, aunque parezca mentira, donde me metió mi hija, me senté, donde se hablaba de intolerancia a la fructosa y los tipos de alimentaciones que había. Bueno, pues yo me senté allí, como el mayor ignorante del mundo y sin saber nada de esto. Bueno, y a partir de ahí, pues yo me acostaba a las 12 de la noche y me levantaba a las 5 de la mañana. Y así estuve durante 18 meses escuchando todo lo que allí se relataba. A los 3 meses de estar por allí, empecé a participar y aprender. Primero aprendí mucho, sin ser dietista nutricionista, aprendí mucho sobre las dietas de los pacientes que había que administrar a los pacientes con intolerancias alimentarias. Después me di cuenta de que las intolerancias no eran más que un síntoma de otras enfermedades. Si hoy ya no considero que la intolerancia a la fructosa sea una enfermedad, sino simplemente el síntoma de muchas enfermedades. Ya tenemos catalogadas hasta 40 y tantas enfermedades diferentes que pueden dar estas intolerancias. Bueno, pues entonces entré en el otro mundo de estas enfermedades. Pero mi siguiente evolución fue pues que me di cuenta que todos estos pacientes tenían una microbiota totalmente alterada. Y hoy considero que esto es un mundo global donde las intolerancias tienen que ir junto con la microbiota. Separar una de otra quizás es hacer las cosas de una manera incompleta. Bueno, pues ahora me he convertido desde hace más de un año en un apasionado de la microbiota, a la que le dedico entre 5 y 6 horas diarias de estudio. Bueno, pues cuando me llamaron para que participara en esta jornada, yo lo primero tengo que decir que yo no trato ni sé nada de CQM ni de hipersensibilidad electromagnética. Yo soy un apasionado de la microbiota. Bueno, y como la microbiota, las alteraciones de estas cada día se relacionan con más enfermedades de muy diferente índole, y esto es importante decirlo, ahí tienen ustedes una relación de muchas de las enfermedades que hoy se están haciendo estudios para relacionarlas con la microbiota, pues pensé, ¿por qué no los enfermos de CQM y de hipersensibilidad electromagnética podrían tener alterada también su microbiota? Bueno, pues a partir de aquí, como consecuencia de la llamada, que nada más que tenía un espacio de 50 días, pues buscamos unos enfermos, pensé que lo mejor que hacer una revisión bibliográfica era buscar enfermos y hacerle un estudio de su microbiota. Bueno, pues hemos recolectado en un espacio rápido de 25 enfermos y bueno, y ahora le iré explicando lo que hemos hecho con estos 25 enfermos. Bueno, pues cuando hoy le voy a explicar el primer punto de esta diapositiva, que les voy a hablar un poco del estudio metagenómico de la microbiota intestinal. Pero este mini proyecto, porque yo no diría que esto es un estudio serio, sino esto es simplemente un estudio descriptivo de lo que ocurre en 20 y tantos pacientes, en la segunda fase proyectamos hacer todos esos perfiles que he puesto ahí como complemento del estudio metagenómico, y tendríamos una tercera fase, porque yo considero que si después de esto no conseguimos, con los datos que obtengamos, no planteamos tratamientos, por lo menos, si no curativos, para que los enfermos puedan mejorar,
pues todos estos estudios serán muy bonitos, serán fantásticos, pero para mí serían, siempre serían incumplidos. Es decir, que para mí la primera fase me tiene que llevar a una segunda fase, que es la que realmente más me interesa. Bueno, pero yo diría que hablar hoy solo de microbiota para hacer unos estudios de estas enfermedades sería para mí una entelequia. No estaríamos haciendo las cosas de una manera completa, sino muy parcial. Y por eso, en este estudio que inicialmente íbamos a hacer esto, pues ahora le queremos añadir el metaboloma y le queremos añadir, entre otras cosas, el microbioma. Bueno, microbiota es el conjunto de microorganismos. Lo que hacemos con la microbiota es estudiar los microorganismos que hay a nivel intestinal. Con el metaboloma lo que vamos a hacer es estudiar todas las funciones metabólicas de estos microorganismos que tenemos en nuestro intestino y para ver cuáles son los metabolitos que producen cada una de estas bacterias. Y en el tercer dato, el microbioma, estudiaríamos las alteraciones genéticas que pueden tener los microorganismos que tenemos a nivel intestinal. Porque cuando un microorganismo cambia su genética, puede cambiar sus funciones metabólicas. Bueno, pues este es realmente el proyecto que definitivamente haremos. Bueno, pues para este estudio, que los enfermos me lo ha dado la misma asociación, todos los pacientes teóricamente deberían tener un diagnóstico correcto de SQL, así me lo han mandado. Todos los pacientes ya como mínimo llevaban 3 o 4 años de padecimiento. Y las únicas condiciones iniciales para este pequeño estudio descriptivo ha sido no tomar antibióticos y no tomar probióticos en los días que pongo hoy. Los pacientes incluyen inicialmente la 25, 3 por pruebas técnicas no están incluidos en este estudio y tendríamos 2 hombres y 20 mujeres. Es decir, que el predominio de las mujeres pues parece ser que es bastante más alto que el de los hombres. Bueno, ¿y cómo hemos estudiado estos pacientes? Bueno, pues a todos estos pacientes le hemos mandado un kit especial para recoger la muestra. Se lo han mandado a su casa, el paciente ha recogido una muestra de ese, que la ha devuelto a través de una agencia que le hemos enviado de estas muestras. Y cuando estas muestras llegan al laboratorio, lo primero que se hace es extraerle todo el ADN que contiene esta gente. Bueno, nosotros cuando... Y a continuación lo que hacemos es secuenciar, es buscar todo el ADN que hay en esta sección. Pero nosotros, nuestra técnica difiere mucho de lo que actualmente se hace. Nosotros no utilizamos las subunidades 16SR ribosomas y 18SR, ni hacemos PCR previo en ningún sentido. Si nosotros lo que hacemos es un estudio que yo llamo una secuenciación directa, es decir, nosotros extraemos el ADN y sin hacerle nada lo que hacemos es secuenciarlo y para separar el ADN, extraer todo el ADN que hay en esta muestra. Pero claro, una vez sacada esto, la bioinformática es imprescindible. Entonces, para analizar todo el ADN que hemos sacado, utilizamos un programa que se llama Genesis Biome, que es del propio laboratorio que hace este estudio. Y este programa surge y nace después de 7 años de investigación. Bueno, y aparte, una vez que tenemos todo esto, lo que tenemos que buscar es una base de datos para comparar. Y la base de datos más completa que hay actualmente es la base de datos americana, MSBI, donde están recogidos todos los microorganismos que existen hasta este momento. Y bueno, y después para manejar todos estos datos y exponerlos gráficamente de una manera visible, utilizamos un programa que se llama Chroma. Bueno, pues como hemos dicho, lo primero que hace cuando hacemos este estudio, y esto no lo hace ningún otro estudio, es si nosotros somos capaces, una vez que extraemos todo el ADN, clasificarlo en una serie de grupos. Es decir, por una parte estaría el ADN humano, por otra parte de las bacterias, arquea, eucariota y otros, como ahora veremos. Bueno, pues ahí tienen ustedes una imagen de un crono donde estaría recogido todo el ADN que contiene una persona en sus heces. Y verán ustedes la parte de abajo donde hay un 7% de ADN humano. Es decir, ya sabemos que este paciente, un 7% del ADN que hemos extraído corresponde a ADN humano.
Bueno, y a partir de este ADN humano, pues ahora queremos hacer estudios de genética mitocondrial, porque parece ser que las mitocondrias están muy alteradas en estos pacientes. Bueno, en esta segunda diapositiva estaría el resto del ADN, pero aquí ya no estaría el ADN humano, es decir, aquí estaría todo el ADN. Vemos como el ADN más abundante es el de las bacterias, pero ahí están recogidos todos. Y aquí abajo hay dos tipos de ADN. Este correspondería a los alimentos y ese otro era determinados ADN que están sin clasificar. Es decir, aquí estaría todo el ADN. Es decir, nosotros conseguimos dividir el ADN de las heces en una serie de grupos. Pues ahora, estudiando el ADN que da cada grupo, podemos ver los diferentes microorganismos que están a nivel de nuestro intestino. Bueno, pues esto nos permite, en primer lugar, hacer clasificaciones taxonómicas. Y lo primero que miramos cuando tenemos un estudio es ver si tenemos, si los microorganismos que habitan nuestro intestino pertenecen a tres reinos, que serían las bacterias, las arqueas, las eucariotas, y además podríamos determinar algunos tipos de virus, sobre todo virus DNA, que es lo que estamos buscando. Bueno, allí estarían las subdivisiones taxonómicas que se pueden hacer. Estarían los reinos que corresponden aquí, ustedes ven una serie de rayas que correspondían a los reinos, a los filos, a las clases, a la orden. Y una cosa muy interesante es que este estudio nos dice el número total de bacterias que hay a nivel intestinal con su correspondiente nombre, ya sea especie o subespecie, y además nos permite saber en qué proporción se encuentra con respecto al resto de los virus. Bueno, pues aquí tenemos un paciente en el que vemos que tienen todos los dominios, los cuatro dominios. En todos los pacientes de este estudio, todos tienen bacterias, arqueas, eucariotas y virus. Es decir, no han perdido ningún tipo de reino. Bueno, otra cosa muy interesante son los filos. Hasta ahora, estos son los filos que más se estudian cuando se ven los estudios que se hacen. Los azules pertenecerían a las bacterias, firmicutes, bacteroides, actinobacterias, proteobacterias, verrucomicrobias, fusobacterias. El rojo pertenecería al reino de las eucariotas, que es donde están las cándidas y los hongos, y el último, el de las arqueas. Bueno, pero cuando nosotros hacemos los estudios, vemos que este paciente podemos determinar cuántos filos tiene. Bueno, pues este paciente tiene 9 filos. En cada filo se agrupan una serie de bacterias específicas. Sí, dependiendo de las características que tienen las bacterias, se clasificarán en uno de esos grupos. Bueno, pero curiosamente, este paciente no tiene 9 filos, este tiene 20 filos. Así que ya vemos cómo no todos los pacientes tienen el mismo número de filos. Contra más filos, mayor variedad de bacterias tendrá. Pero es que, curiosamente, este ya no se puede ni leer, este ya tendría 40 filos. Es decir, tenemos pacientes que tienen 9 filos y pacientes que tienen 40 filos. Otro tema muy interesante cuando hacemos estos estudios es mirar la biodiversidad, es decir, ¿cuántas bacterias tienen las personas que estamos estudiando? Bueno, pues ahí tienen ustedes un croma ya a nivel de bacterias y esta persona tiene 259 especies bacterianas en su microbiota. Bueno, pero este otro no tiene 259, este tiene 1.263 especies bacterianas. Lo cual quiere decir que uno de los problemas primeros que nos planteamos es decir, ¿qué número de bacterias debe tener una persona para considerar que su número es normal? Bueno, esto todavía es un poco aleatorio y difícil de contestar, pero vemos que no todo el mundo tiene el mismo número de especies. Bueno, visto esto, esta pequeña introducción de lo que es capaz de hacer, lo que podemos hacer con este estudio, yo voy a empezar a hablar un poco del resultado de estos 22%. Bueno, pues lo primero que podemos hacer, como dijimos que nosotros podíamos sacar el ADN, vemos que aquí hay 16 pacientes de este estudio que tienen un ADN alto. Cuando el ADN humano está alto, significa que hay mayor, posiblemente los procesos inflamatorios de la mucosa son mayores. Y pues, sin embargo, vemos que hay 6 pacientes que tendrían un ADN humano normal, lo cual estaría a favor de que su mucosa tendrían menos procesos inflamatorios.
Pero ahora aquí viene, como hemos visto antes, la biodiversidad. Y en esto sí quiero que atiendan bastante. Vamos a ver, ahí hay abajo dos pacientes que tienen 3.685 bacterias y otro que tiene 3.507. Pero si ustedes se fijan bien, este tiene 94, este tiene 83 y este tiene 65 bacterias. Es decir, que en este estudio ya estamos viendo que hay pacientes que tienen 65 especies bacterianas, mientras otro tiene 3.685. Algo tiene que ocurrir para que uno tenga 65 y otro tenga 3.685. Y estas cosas son las que tendremos que ir aprendiendo. Es decir, no basta decir, no, es que ha tomado antibióticos, le hemos dado quimioterapia, pero es que yo soy seguro que a ese paciente que tiene 3.685 se le han dado muchos medicamentos, se le han dado muchas cosas y sin embargo sigue teniendo 3.685. Si ustedes me dicen, me preguntan si 3.685 es un número de bacterias normales, yo no les sabría contestar. Sí, ¿dónde está el número ideal de bacterias que una persona tiene? Es decir, normalmente cuando estudiamos, la gente habla de unas 1.000, 1.200, 1.000, pero fíjense ustedes que eso no es verdad. Hay pacientes con 3.600 y pacientes con 65, con 94, con 83. Y también tenemos pacientes con 259, 127 y 297. Así que hay un número de pacientes que están por debajo de las 300 tipos de bacterias. Bueno, pues estas son cosas a tener muy en cuenta y a profundizar en ellas, porque ocurre esta diferencia entre unos pacientes y otros. Bueno, antes hablábamos de los filos, que eran muy importantes, donde estaban clasificados los diferentes tipos de bacterias. Bueno, pues si nosotros miramos, aquí lo que expongo es la cantidad, el tanto por ciento, el uno sería un paciente, el dos otro, cada columna sería lo que un paciente tiene. Bueno, pues si nos fijamos muy bien, hay dos cosas que son muy llamativas y que son coincidentes en todos los pacientes con ese EQM. Es decir, sería uno, que las proteobacterias están en todos los pacientes altos. Sí, no todos los pacientes tienen el filo proteobacteria por encima de la normalidad, de lo que hasta ahora, por los estudios que hacemos, consideramos como normal. El tiempo nos dirá si tenemos razón o no tenemos razón. Pero de ahí, pero fíjense ustedes cosas curiosas. Aquí, que estarían las proteobacterias, ahí tengo uno con un color especial, porque en ese paciente el 62% de las bacterias intestinales pertenecen a un solo filo. Y ese filo es donde están la mayoría de las bacterias que cuando crecen se convierten en microbiotas protolíticas, con todas las consecuencias negativas que estas bacterias tienen para el intestino humano y para la salud de las personas. Y el segundo factor coincidente en casi todos los pacientes es que el filo verrucomicrobioma está totalmente disminuido en todos los pacientes. Es decir, estos pacientes, este filo, lo tienen prácticamente desaparecido, excepto un paciente, que no lo tiene disminuido, sino que lo tiene muy aumentado, que es el paciente número 10. Si ustedes se fijan en el paciente número 10, el género verrucomicrobioma representa el 17% de sus bacterias intestinales, mientras que el resto, fíjense ustedes, 0.04, 0.03. Es decir, esos son dos lecturas de ADN, y esos son cantidades anecdóticas. Es decir, dos cosas fundamentales coincidentes en todos los pacientes. Proteobacterias altas, verrucomicrobia muy bajo. En los otros podríamos entrar, los tenemos bajos, los tenemos altos. Pero esas dos son los que me llaman a mí más la atención, porque se mantienen en todos los pacientes con CSQ. Bueno, estos serían más filos, los otros 22 pacientes. Resumiendo, tenemos que filo proteobacteria, todos altos, filo verrucomicrobia, 21, muy bajo, y uno que rompe, digamos, esta estadística, y no solamente lo tenemos bajo, sino que lo tendríamos muy bajo. Luego ya dos puntos coincidentes en todos los pacientes con ese curso. Bueno, yo cuando hablo de microbiota, suelo agruparlo desde un punto de vista funcional. Esto quizás sea muy simplista,
pero es una manera de que la gente que no somos médicos, que no son profesionales, puedan entender un poco mejor el tema de la microbiota. Y a mí me gusta agrupar la microbiota desde un punto de funcional, y aquí tendríamos una microbiota muconutritiva, que yo llamo microbiota muconutritiva. Bueno, pues si ustedes lo analizan, esto, aquí están, digamos, las bacterias más representativas de esta microbiota, donde tendríamos las bacterias, el género Arkermansia, donde hay dos, que es la Arkermansia municipina y la Arkermansia gliadactylica. Y estas bacterias pertenecen al género Berrucomicrobia, que hemos dicho que prácticamente estaba anulado en los pacientes. Bueno, como ustedes verán, 0.01, 0.1, 0.1, excepto aquel de allí, el paciente 10, que sí, como tenía el género Berrucomicrobia muy alto, también tiene las Arkermansias. ¿No? Bueno, pues si no hay Arkermansia, no hay moco. Si no hay moco, no hay protección de la pared intestinal. Si no hay protección de la pared intestinal, todo el contenido intestinal se va a poner en contacto con las células epiteliales y va a producir una serie de cambios sobre estas células epiteliales. Bueno, vean ustedes el segundo grupo, que es el Fecalibacterium paraunisi, donde mayoritariamente está disminuido, pero no todos los pacientes lo tienen disminuido. Mientras que el género Roseburia, en su conjunto, sumando todas las Roseburias, estarían, todos serían normales, excepto uno. Luego aquí lo que llama la atención es que el género, las Arkermansias, no hay moco. Y en un gran número de pacientes que no tienen Arkermansias, también tienen muy disminuido los fecalibacterios. Y los fecalibacterium paraunisi lo que hace es producir ácido butírico. Y el ácido butírico es el alimento fundamental de las células epiteliales. Y si no le damos de comer a las células epiteliales y sobre todo a las colónicas, y encima no tienen protección, lo más normal es que la pared intestinal desaparezca. Se convierte en lo que llamamos un intestino roto o autoaliado. Bueno, aquí la otra positiva que corresponde al resto de los enfermos estudiados. Y bueno, ¿y para qué sirven todas estas funciones? ¿Y para qué queremos tener ácido butírico? ¿Para qué queremos tener moco? Bueno, pues esto lo queremos es para mantener la integridad de la barrera intestinal, que como he dicho está formada por el moco y por las células epiteliales de las mucosas intestinales. Bueno, pero cuando, como ven ustedes aquí, aquí estaría el moco y aquí estarían todas las bacterias. Y el contenido de aquí, como esto está totalmente íntegro, no pueden pasar. Pero cuando no tenemos moco, cuando no tenemos ácido butírico, porque las Arkermansias y los Fecalibacterium paraunisi están alterados, como ocurre en los pacientes con SQM, pues nos encontramos esto, lo que llamamos un intestino roto agujereado, con lo cual el contenido intestinal ya sí comienza a pasar. Y entonces se va a poner en contacto primero con nuestro sistema inmunológico innato y después con el específico. Y como este paso es continuo, tendremos a nuestros dos sistemas inmunitarios luchando continuamente, con lo cual nos va a producir una serie de alteraciones. Además, todas estas sustancias que pasan nos van a producir una serie de consecuencias que luego iremos viendo. Luego, queremos decir que en los pacientes con SQM es muy probable que todos tengan un aumento de la permeabilidad intestinal con las consecuencias que estos tienen y con la sintomatología que esto produce, porque es que esto produce sintomatología muy parecida en muchos casos a los que tienen los pacientes con SQM. Bueno, pues el otro gran grupo es la microbiota protectora. Fíjense ustedes en esta diapositiva, casi todos están en rojo. Es decir, que todos estos géneros de bacterias que conformarían lo que yo llamo microbiota protector no existen en los pacientes con SQM. Excepto un grupo que son las eubacterios, donde sí vemos que algunos están en cantidades normales, pero el resto, y aquí no lo he puesto todo, he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 géneros. Todos estos géneros están disminuidos en todos los 22 pacientes que hemos estudiado. Y cuando no hay microbiota protectora, ¿qué pasa? Pues ahora vamos a ver ¿qué es lo que pasa cuando las personas no tenemos una microbiota protectora en condiciones normales? Y esto ya es algo común a todos. Lo que ya tendríamos, finicutes bajo, proteobacterias altas,
género de la microbiota protectora disminuida, microbiota mucolutitiva alterada. Esos ya son factores que se dan en todos los pacientes con SQM. Bueno, pues el resto de los pacientes, vean ustedes que todo está en rojo, excepto el grupo de los bacterios, que sí suele estar en algunos pacientes en cantidades normales. Bueno, ¿para qué sirve la microbiota protectora? Ahí le he vuelto a poner los nombres. Pues esta microbiota va a llevar a cabo una serie de funciones. Producen ácido láctico, producen peróxido de hidrógeno, producen bactericidas, colonizan el moco, compiten con los alimentos, con otras bacterias que no son tan beneficiosas. ¿Y todas estas funciones para qué sirven? Pues para crear un medio hostil. ¿Y para qué quiero crear un medio hostil? Pues este medio hostil lo quiero crear para que determinadas bacterias no puedan crecer. Es decir, que si no tenemos una microbiota protectora, no podemos crear un medio hostil para determinadas bacterias. Y estas bacterias son, sobre todo, las que pertenecen a la microbiota protolítica o a la microbiota micótica. Es decir, que cuando la microbiota protectora, como hemos visto en todos los pacientes que en SQM no hay, pues los pacientes con SQM tendrán tendencia a tener una microbiota protolítica alta y tendrán tendencia a poder tener lo que todo el mundo aquí, y se habla mucho en este país, hay muchas discusiones sobre el tema de las cándidas. Las cándidas. Bueno, pero ¿para qué más sirve esto? Pues esta microbiota nos da una serie de sustancias beneficiosas que tienen ustedes ahí. ¿Y para qué? Para aumentar la microbiota muconutritiva. Y hemos visto antes que no hay microbiota muconutritiva sana en los enfermos con SQM. ¿Y por qué no la hay? Porque no tiene microbiota protectora. No está creando un ambiente hostil. Cuando yo hablo de un ambiente hostil, estoy hablando de un ambiente hostil para las protolíticas y para las micóticas. Pero ese medio hostil es el medio ideal para que crezcan las bacterias que podemos llamar comensales. Y entre ellas es la microbiota muconutritiva. Es decir, que como vemos las relaciones que hay de unas microbiotas con otras y por qué nos dan vamos entendiendo por qué unas están alteradas y nos damos perfectamente cuenta en los motivos por los cuales. Pero esto es una visión muy general. Yo creo que hay más que profundizar, muchos más, para llegar a entender esto perfectamente. Pero esto es una manera, yo creo, bastante fácil de que todo el mundo pueda entender qué está ocurriendo. Bueno, pero ahí para mí hay un filo, que es el filo bacteroidetes, que para mí tiene una gran importancia y quizás es el filo que menos entendemos. Y cuando hablamos de bacteroidetes, es muy fácil decir, hablar de dos grandes géneros que hay aquí, que serían los bacteroides y los prebotelas. Y lo reducimos a todo de una manera simplista, diciendo, cuando comemos dietas hiperproteicas, suben mucho los bacteroides. Cuando comemos muchas dietas vegetarianas, muchos vegetales, aumentan las prebotelas. Eso para mí es una manera muy simplista de querer explicar por qué las cosas ocurren. Yo creo que cuando las cosas ocurren, y esto puede ser un factor hasta cierto punto... Bueno, es que esto lo he hecho mal. Bueno, ya no lo puedo intentar. Hasta cierto punto, cierto, hay muchas más cosas. Yo creo que las diferencias que ocurren a nivel de los grupos de estos grupos se deben a los diferentes metabolitos que las personas puedan tener a nivel intestinal. Y como esto todavía no se conoce muy bien, está actualmente en fase de investigación, lo reducimos todo a decir, como come mucha proteína, pues estarán subidos los bacteroides. Y como este come muchos vegetales, estarían... disminuir las prebotelas. Bueno, pues aquí vemos que este grupo, no todos los pacientes tienen las mismas alteraciones. Cuando al bacteroide, 6 pacientes altos, 6 pacientes bajos, 12 pacientes normales. Es decir, de ahí no podemos sacar un patrón común para todos los enfermos. Pero sin embargo, las prebotelas mayoritariamente sí están mucho más bajas. Son más frecuentemente encontradas bajas en los pacientes con SQM. Bueno,
Pero cuando nosotros profundizamos más, que es en lo que ahora intentamos, porque muchas veces cuando hablamos de microbiota nos quedemos a nivel de género. Y yo creo que eso es muy pobre, hay que empezar a profundizar. Yo sé que es muy difícil, porque si uno tiene 3.260 bacterias, hablar de las 3.260 bacterias sería muy diferente. Pero cuando analizamos los bacteroides, que están dentro del género de los bacteroidetes, vemos que no todo el mundo tiene los mismos bacteroides. Fíjense ustedes que el bacteroides vulgato, que está, los que están ahí en amarillo, que están esos, están, son, es el que crece en estos pacientes. Es decir, en el paciente 1, perdón, en el paciente 2, en el paciente 4, en el paciente 5, 6, 7, 8, lo que crece es el vulgato. Sin embargo, en otros pacientes, en un número de 4, el que crece es el SA1C1. Y en otros, ya anecdóticamente, crece el fragile o este. Es decir, no todos los pacientes, aun teniendo los bacteroides alto o bajo, lo tienen en las mismas proporciones. Incluso hay pacientes que algunos géneros de bacteroides ni lo tienen. Y estas cosas son en las que hay que hoy profundizar en la microbiota. Y por esto yo digo que para poder comprender esto no basta simplemente con el microbioma. Hay que entrar en los estudios metabolomas. Es decir, hay que conocer los metabolitos. Porque a lo mejor cuando vayamos conociendo los metabolitos, podemos empezar a entender por qué aumentan unas bacterias y otras disminuyen. Bueno, microbiota proteolítica. ¿Qué decíamos antes? Que si no hay microbiota protector, pueden crecer otras microbiotas que ya no serían tan sanas. Y una de ellas que hablamos era la microbiota proteolítica. Pues un ejemplo es que todos los pacientes con SQM tienen el Escherichia coli. Todos, todos, todos. Ninguno. Todos, punto en común, que todos los pacientes con SQM tienen Escherichia coli alto. Y posiblemente si analizásemos estos Escherichias, habría una serie de Escherichias patógenos incluidos aquí. Pero fíjense ustedes que hay pacientes donde llama mucho la atención, porque hay pacientes donde se llega a tener, vamos a ver si lo encuentro, el paciente, aquí por ejemplo, en este paciente, el 27% de las bacterias son Escherichia coli. Si tener en el intestino un 27% de Escherichia coli, aunque mayoritariamente sean comensales, no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando el Escherichia coli está por debajo de un 1%, se comporta como una bacteria inmunomuladora. Ayuda y entrena a nuestro sistema inmunitario a saber distinguir qué alimentos o qué sustancias intestinales son buenas para nuestro organismo. Pues, pero cuando el Escherichia coli aumenta, ya no es una bacteria con capacidad inmunomuladora, sino se convierte en una bacteria proteolítica. Y esto es muy importante. Porque cuando las bacterias inmunadoras disminuyen, nuestro sistema inmunitario no está entrenado. Y nuestro organismo no sabe, nuestro sistema innato no sabe distinguir de entrada qué es bueno y qué es malo. Y puede confundir cualquier cosa y atacar a cualquier cosa. Y eso va a producir serias alteraciones, en no solamente en los pacientes de SQM, sino en cualquier paciente que tenga estas cosas en su microbiota. Bueno, ¿y por qué la microbiota proteolítica y por qué la Escherichia coli cuando aumenta es tan malo? Pues mira, ahí tienen ustedes un cuadro donde está recogido por qué una Escherichia coli cuando está en pequeñas cantidades es bueno, pero cuando aumenta es malo. Bueno, pues cuando aumenta lo primero que hace, una de las cosas que hace estas cosas es cambiar el pH. Sí, el pH de la orina ya no es ácido, sino tiende a ser alcalino. Y cuando las bacterias suelen ser alcalinas, las bacterias comensales no tienen un medio para crecer, porque a las bacterias comensales les gustan más bien los medios ácidos. Produce una serie de sustancias tóxicas, ahí están recogidos. Produce una serie de aminas biógenas, y las aminas biógenas, entre otras, la histamina, producen muchas alteraciones, como cefaleas, alteraciones de la piel. Y entonces estos síntomas, todas estas cosas, no solamente se dan en los pacientes con SQM, por eso muchas enfermedades
intestinales tienen sintomatología muy parecida a los pacientes SQL porque tienen estas mismas cosas. No tienen protectora, protolíticos altos, y empiezan a tener microbiotas parecidas. Y entonces los síntomas se pueden confundir. Es decir, los pacientes con SQL tendrán una serie de síntomas específicos, pero también tendrán otra serie de síntomas que no solamente compartirán con otras enfermedades, fibromialgia y tal, sino con intolerancias alimentarias. Bueno, pues una cosa interesante es que este estudio te permite llegar al número de bacterias. Aquí tenemos un croma, dos coronas, de un paciente donde estamos estudiando sus lactobacilos. Es decir, no solamente decimos lactobacilos bajos, no, no. Yo quiero ver cuáles son los lactobacilos que componen este paciente. Pues aquí tienen ustedes recogidos los lactobacilos y allí tienen recogidos las bifidobacterias. ¿Y por qué pongo esto? Pues pongo esto porque en estos pacientes faltan dos bacterias, mayoritariamente faltan dos bacterias, que es el lactobacillus brevis y el bifidobacterio dentum. ¿Y por qué digo esto? Porque estas dos bacterias tienen la propiedad de metabolizar el glutamato monosódico convirtiéndolo en GABA. Y hoy sabemos que el GABA tiene mucha importancia en procesos de depresión y en procesos de dolor. Bueno, pues en estos pacientes, muchos de estos pacientes con SQM resulta... GABA es gamma-aminobutírico, si no me equivoco. Y parece ser que eso juega mucho papel y últimamente en un último trabajo que ha salido publicado por un grupo del norte de España, del País Vasco, donde dice que se encuentra, donde habla de unos biomarcadores que servirían para diagnosticar la fibromialgia independiente de los puntos dolorosos, que esto sería así. Yo diría, con esto, todos los pacientes que tengan estos biomarcadores, pues tienen fibromialgia. Bueno, pues hablan mucho del GABA. Y bueno, pues yo, como consecuencia de ese estudio, se me ha ocurrido buscar estas dos bacterias en los pacientes con SQM. Bueno, pues hay 12 pacientes de este estudio que no tienen ninguna de las dos bacterias. 6 pacientes tienen las dos y 4 pacientes tienen una de las dos. ¿Y esto por qué lo pongo aquí? Porque yo pienso que sería interesante profundizar en estos temas en los pacientes con SQL. Ver si realmente qué cantidades de glutamato hay, si las cantidades de glutamato aumentan, quiere decir que no se está procesando. Y al mismo tiempo vamos a ver la repercusión que tiene sobre los gamas. Y yo creo que esto es muy interesante. De hecho, hay mucha gente con nuestro problema que tiene intolerancia al glutamato. Ahí está. Pues a lo mejor tiene. Ahí está puesto. Esto simplemente lo pongo como un punto del estudio, no está más profundizado, porque esto había que profundizarlo más, pero basándome en el estudio del País Vasco, pues se me ha ocurrido hacer esto. Y esto mismo lo podía hacer con todos los géneros de bacterias. Pero imagínense ustedes, 3.265 bacterias, ¿cómo se pone? Bueno, lo que le quiero transmitir, que esto es un primer estudio que estamos haciendo, muy pequeñito, donde hemos encontrado una serie de cosas. Y esto nos está animando a hacer lo que yo digo, el nuevo proyecto que queremos hacer. Todos los pacientes, todos que están incluidos en el estudio, tienen SQM. Sí, pero es que no lo he dicho, es que yo digo SQM, pues no está repitiendo siempre las dos cosas, ¿no? Que quede claro, todos, o sea, yo he intervenido en la recopilación de los pacientes, tienen SQM y HS, ¿vale? Es decir, que aquí ya lo que hemos encontrado es que la microbiota de los pacientes con SQM y hipersensibilidad electromagnética está alterada. Bueno, pero lo que yo he explicado aquí es una cosa muy simple. Esto necesita mucho más profundidad y por eso proyectamos un trabajo de investigación en donde vamos a hacer microbiota, metaboloma y microbioma, junto con una serie de perfiles y demás cosas. Pero claro, si no tenemos una base informática y una inteligencia artificial, el poder manipular estos datos sería totalmente imposible. Si nos sentásemos con estos datos una vez, podrían pasar 3 o 4 años de hacerlo.
Bueno, pues nosotros ya estamos trabajando en los en toda la bioinformática capaz de procesar todos estos datos y ya tenemos en marcha la inteligencia artificial que está aprendiendo y ella misma nos dirá qué está pasando. Sí, gracias a la bioinformática podemos saber qué pasa en los enfermos con ese tipo. Bueno, ahora, hasta ahora, voy a poner algunas medidas que nosotros hasta ahora hacíamos para estos pacientes. He empezado a las 10, pues ya voy a terminar, esto casi no me va a dar tiempo, pero bueno. Bueno, que hemos empezado a las 10, entonces sí me va a dar tiempo. Esto es lo que hacíamos hasta ahora cuando encontrábamos pacientes, independientemente de las enfermedades, sino cuando nosotros encontrábamos pacientes que tenían una... perdón, que se me olvidaba esto, que esto es muy importante. Vamos a ver, ¿a qué llamamos microbiota portadora del EPS? Porque esto es una cosa también muy importante. Bueno, pues hoy sabemos que las bacterias gran negativas y el Escherichia coli es una bacteria gran negativa, muchos bacteroidetes y bacteroides son gran negativos. Hemos visto que hay pacientes, en todos los pacientes está aumentado el Escherichia coli y en muchos pacientes están aumentados los bacteroides que también son gran negativos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que hay muchos pacientes de SQM que van a tener aumentadas sus bacterias gram-negativas. Y las bacterias gram-negativas, a nivel de la membrana celular, tienen una sustancia que de una manera fácil lo conocemos con el nombre de LPS, pero que si lo quieren saber, no voy a aprenderse, son lipopolisacáridos. Bueno, esto se encuentra en la membrana. Y cuando estas bacterias mueren, porque las bacterias intestinales van muriendo y van saliendo otras, mueren, ¿qué pasa? Pues que la cantidad de LPS a nivel de la luz intestinal está aumentado. Pero es que además los pacientes de SQM tienen un aumento de la permeabilidad intestinal, con lo cual el paso de estos LPS a la sangre es sumamente fácil. Y cuando los LPS llegan a la sangre en grandes cantidades, pues son captados por unos receptores que tenemos, que se llaman Toll-like de los macrófagos C14, TR4. Y cuando estos macrófagos captan estos LPS, ¿qué pasa? Pues van a poner a activar el factor nuclear kappa y una serie que dará lugar a la síntesis de una serie de citoquinas inflamatorias. ¿Y esto qué va a producir? Un proceso crónico inflamatorio sistémico y que va a ir afectando poco a poco a diferentes órganos, incluso puede afectar al cerebro. Y cuando tenemos un proceso inflamatorio crónico sistémico, vamos a tener alergias alimentarias, vamos a tener enfermedades inmunitarias, podemos tener múltiples cosas. Por eso yo digo que muchas veces todo comienza por una cosa y a medida que va evolucionando van apareciendo muchas más cosas. Si no conseguimos disminuir los LPS, pues si y no conseguimos disminuir el aumento de la permeabilidad, todos los pacientes seguirán teniendo toda su vida un proceso inflamatorio crónico sistémico. Lo mejoraremos, pero nunca llegaremos a decir están curados, siempre que eso persiste. Y esto es muy frecuente en los pacientes con SQM porque reúnen todas las condiciones para que esto ocurra. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacíamos hasta ahora cuando encontrábamos estos problemas? Lo que voy a poner aquí es lo que hacíamos ahora. Espero que en un futuro conozcamos las cosas mejor para poder ir haciendo las cosas con más profundidad y con mucho mayor criterio que lo hacemos ahora. Pero bueno, hasta ahora cuando teníamos pacientes con la microbiota muconutritiva alterada, donde estaban las arquemans y donde estaban los fecales y los bacterios, pues, ¿qué hacíamos? Pues lo primero que hacemos es retirarle al paciente todos aquellos alimentos que puedan ser disbióticos, es decir, que le puedan perjudicar para estropear aún más su microbiota muconutritiva. Y me gustaría decir una cosa, la microbiota muconutritiva no tenemos ningún probiótico. No existen probióticos de Arquemansia, no existen probióticos de Fecalibacterium prausnitzii, no existen probióticos del género de las rosas. Por consiguiente, lo único que podemos hacer es tratar de estimular su crecimiento, que como hemos visto,
en los pacientes esos están por los suelos, pues lo único que podemos hacer es dar una serie de suplementos, es decir, una serie de alimentos prebióticos y probióticos que traten de estimular que estas bacterias que componen la microbiota muconutritiva aumenten. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues esto, entre las medidas prebióticas, tenemos el almidón resistente, las fibras solubles, la goma guar parcialmente hidrolizada, los polifenoles, los ácidos grasos omega 3, y dentro de las fibras solubles, allí le tengo recogida algunos tipos de fibras, como es la inulina, los fructosacáridos, pectina, betaglucano, galactosacáridos y mucilas. Es decir, si nosotros damos a los pacientes alimentos que contengan estas sustancias, puede ser que las bacterias que componen la microbiota muconutritiva vayan aumentando. Vayamos consiguiendo que se normalice su cantidad. Bueno, pues el primero que tenemos es el almidón resistente. Hoy todo el mundo sabe que el almidón resistente es una especie de hidrocarboto complejo, que nos formado por glucosa, del cual existe cuatro tipos. Aquí nos interesa sobre todo el tipo 2 y el tipo 3. Pues cuando comemos almidón resistente, este almidón va a favorecer el crecimiento de determinadas bacterias de la microbiota muconutritiva. Bueno, aquí le pongo algunos... Vamos a ver, el almidón, estamos hablando de lo que se encuentra en los alimentos. El almidón resistente se encuentra en una serie de alimentos, que ahora vamos a ver, de una forma natural. Pero nosotros los podemos manipular, ¿eh? Nosotros los podemos manipular dependiendo de la forma como lo cocinemos. Si nosotros, si los cocinemos de una manera, tendrá un tipo de almidón resistente. El almidón resistente, para que me entera, es la parte del almidón que no se puede digerir, para que todo el mundo lo entienda. Si yo cuando como almidón, hay una parte que se llama almidón resistente que no se puede digerir. ¿Por qué? Porque no tenemos los enzimas necesarios para poderlo digerir. Entonces eso llega al intestino y se comporta como si fuera un prebiótico. Lo mismo que en una inulina, que pues es la nueva fibra que ahora se ha descubierto y se ha puesto mucho en moda, que es el almidón resistente. Bueno, pues espera, que ya, si no... Bueno, pues ahí tienen ustedes una serie de alimentos con la cantidad de almidón resistente que tienen. Y como he dicho, hay dos tipos de almidón resistente, el T2 y el T3. El T2, por ejemplo, estaría en el plátano. Los plátanos no del todo maduros son ricos en almidón resistente. Pero imagínense que yo cojo arroz, guiso arroz y me lo como. Pues arroz tendrá una cierta cantidad de almidón resistente. O hago lo mismo con una patata. Cojo una patata, la hiervo y me la como. Y esa patata me aporta una serie de almidón resistente. Ya hemos dicho que todos estos alimentos tiene una porción que nunca se puede digerir, que se llama almidón resistente. ¿Pero qué pasa si yo cojo una patata, 100 gramos de patata, y la cuezo en un sitio y la enfrío? Pues que el almidón resistente me aumenta. Sí, cuando yo cocino una comida y la dejo enfriar durante 24 horas a un frío de unos 4 grados, parte del almidón bueno, voy a tener más almidón resistente. Me va a aumentar el almidón resistente. Porque yo cuando caliento, parte del almidón resistente pasa a almidón retrógrado. Es decir, que cuando nosotros calentamos la comida, parte de lo que es almidón resistente se convierte en un almidón que vamos a digerir. Pero cuando lo enfriamos, todo vuelve a aumentar. Pero ¿qué pasa? Que aumenta aún más el almidón resistente. Es decir, que si nosotros comemos la patata, el arroz y otros alimentos ricos en almidón y lo comemos frío, aportaremos mayor cantidad de almidón resistente que si lo comemos caliente. Pero ¿qué pasa? Que los pacientes con intolerancias alimentarias graves, donde las microbiosidades intestinales están muy alteradas y la capacidad de absorción está muy disminuida, y además existe un aumento de la sensibilidad visceral a nivel del intestino grueso, no toleran siempre cualquier cantidad de estas cosas. Hay muchos pacientes que yo conozco con intolerancia alimentaria que al principio no comen más de 20 o 30 gramos de arroz. Y cuando va mejorando sus enterocitos, y va aumentando la capacidad de absorción, está mal. Pero el ejemplo este que le ponía. Perdón, patatas cocidas. Ahí no está el arroz. ¿Qué? Pero ahí está hablando del arroz y ahí no está en la lista esa.
Bueno, pero no estará puesto porque no la he puesto, pero el arroz también tiene almidón resistente. Si yo, ¿qué? No, yo a mis pacientes que con intolerancia alimentaria, todo lo integral, de entrada no lo pueden comer, desgraciadamente no lo pueden comer. Si es más sano, pero no lo tolero. Entonces, patata cocida y enfriada. Patata al horno y enfriada. Fíjense ustedes cómo cambia la cantidad de almidón resistente. Simplemente con el hecho de cocinarlo de una manera u otra. Pero, disculpe, ¿enfriado es que se enfríe al natural o hay que meterlo en la nevera? No, siempre hay que meterlo en la nevera y es mejor comerlo de un día para otro. No, vamos a ver que esto, vamos a ver si nos enteramos. Si comen almidón frío, caliente, tienen almidón resistente. Yo me como una patata caliente, la hiervo y me la pongo allí como un integrante de mi plato. Cuando me la como tengo almidón. Pero si yo quiero más almidón resistente porque quiero aumentar mi microbiota muconutritiva que está alterada, entonces lo caliento y lo enfrío. Porque al enfriarlo, esas cantidades aumentan. Y estoy con la misma cantidad de comida, estoy aportando mayor cantidad de almidón resistente. Y otra pregunta, si algunos no podemos frío de la nevera, ¿lo podemos sacar de la nevera dejando que se ponga? Si lo vuelves a calentar, parte de... No, dejarlo al natural. Sí, me da igual, ya el almidón está constituido. Ah, vale. Pero ¿qué pasa si le hago la patata al horno y la enfrío? Si cojo una patata y la cuezo, cojo una patata y la pongo al horno, y las dos las enfrío, con las mismas cantidades. Pues que la primera tiene 5,8 y la segunda 19. Así que la forma de cocinar los alimentos también me cambia las cantidades del almidón resistente. Bueno, hay una cosa curiosa que la tendré que mirar porque no me ha dado tiempo, porque los datos hasta ayer por la noche no los tuve. Pues hay dos bacterias muy interesantes a nivel intestinal, que son el Bifidobacterio adolescente y el Rhominococcus brownii. El primero tiene predilección por almidón tipo T2 y el otro por almidón tipo 3. Es decir, que cuando llega el almidón resistente a nivel intestinal, si nosotros todos tuviéramos estas dos bacterias, aprovecharíamos el almidón resistente en una mayor cantidad que si no lo tenemos. Bueno, pues hay muchos pacientes que no tienen estas bacterias, o solamente tienen el Bifidobacterium adolescentis. Esto nos ayudaría a digerir mucho mejor. Es decir, si yo me hago un estudio de microbiota y tengo el adolescente, pues posiblemente me interesa más comer almidón tipo 2 que almidón tipo 3. Que tengo el Rhominococcus brownii y no tengo el adolescente, pues entonces me interesaría más comer almidón tipo 3 que el almidón tipo, que el tipo 2. Si tengo las dos, me da igual, como de todo. Lo cual no quiere decir que no puedas comer, si no tienes Rhominococcus brownii, no quiere decir que no puedas comer patatas cocidas. Otras bacterias posiblemente las van a utilizar. Pero si tienes esta, mucho mejor. Bueno, biografía, para que lo que estoy contando aquí no vaya a ser un rollo que yo me he inventado, ¿no? Vamos bien. Es decir, que esto está sacado de esta biografía y de muchas más, y de esto ya podríamos encontrar todas las que ustedes quieran. Pero bueno, he puesto ya algunas de las más significativas. Bueno, pues esto, ¿qué es lo que hace? Aumentar el fecal del esternón promis. No aumenta alquermancia, claro. El almidón resistente no aumenta alquermancia. Aumentan fecalibacterium promisis y rosemol. ¿Y qué pasa cuando aumenta el fecalibacterium promisis? Pues que aumenta el ácido butírico que necesitamos para darle de comer a nuestras células epiteliales, sobre todo al colon. Bueno, pues esto es una manera teórica, porque muchas veces las cosas son teóricas y cuando vamos a la práctica no son tan efectivas como pensamos, pero esto es lo que tenemos hasta ahora de acuerdo a los estudios y publicaciones existentes. Bueno, si queremos controlar la cantidad que queremos tomar, pues siempre tenemos algún suplemento que contiene almidón resistente. Si es con la comida, lo prefiere, porque muchas veces todas estas cosas, si llevase almidón resistente puro, a mí no me importa. Lo que pasa es que siempre los medicamentos, y aquí un tirón de oreja a la industria farmacéutica, le echan muchas porquerías, como yo veo.
es el gran problema de la industria farmacéutica, que no sé para quién hace las cosas. Porque yo quiero inulina. No inulina con óxido de magnesio, con no sé, bum, 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 bum. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces le damos a un paciente esto, ¡oh, qué mal me siente! Y no le está sentando mal a lo mejor el almidón resistente, sino otros componentes que llevan desgraciadamente todas estas cosas y que todos ya vamos conociendo. Bueno, también podemos dar inulina, ser una fibra muy buena, que todo el mundo conoce, es de las más estudiadas, conjunto con los FOS. La inulina y los FOS son componentes que tienen constituciones iguales, es fructosa, ¿no, Maika? ¿La inulina es fructosa? Son muchas cadenas fructosas seguidas. Bueno. Pues la diferencia entre uno y otro es que unos son cadenas más largas y otros cadenas más cortas, y es la forma de ramificación que hay entre uno y otro. Pero bueno, eso es anecdótico. Bueno, pues una tabla donde hay una serie de alimentos que contienen inulina en las proporciones que ustedes pueden utilizar siempre que lo tolerar. Y digo una cosa, la inulina es una de las mejores fibras que hay para aumentar Fecalibacterium prasmisi y para aumentar Roseuria. Pero no todo el mundo la tolera. Es la fibra más difícil de tolerar. Mínimas cantidades, si se tienen ciertas intolerancias, la inulina no se tolera. Mucho cuidado cuando vayamos a tomar determinadas fibras. Siempre digo lo mismo. Una muy pequeñita cantidad, por si me pongo muy malo, que me ponga menos malo. Es decir, nunca coge un vaso y echa 5 gramos de inulina y me lo tomo. No. Primero, medio gramito y veamos a ver qué pasa, y si me sienta bien, ya tendré tiempo de aumentar. Los que no tengan ninguna intolerancia, posiblemente los tolerarán. Bueno, pues aquí a continuación le pongo suplementos que contienen inulina o que contienen la raíz de achicore, que es muy rica en inulina, posiblemente es el alimento que más inulina toma, y que durante la guerra la achicoria estuvo muy famosa por sustituir al café. Pero hoy todavía se puede comprar achicoria, por si alguno quiere hacerse una achicoria, sustituir el café, pues ya saben que es muy rica en inulina. Abajo, FOS. Es decir, diferentes suplementos que podemos tirar. Como estos pueden ustedes encontrar cientos de suplementos que contengan estas cantidades. Y si hacemos una infusión de achicoria, bien, ¿no? Sí, si hace una infusión de achicoria, bien, te está dando inulina. Si la tolera, no tienes problema. No, quiero decir que estará templada, caliente. Sí, sí, tal, pues una infusión, como me tomo un café. Es como se hacía antiguamente un café. Bueno, en todas las páginas, como ven ustedes, voy poniendo biografía, la anterior también, para que, si alguien quiere profundizar más. Bueno, pues la pectina. Otra fibra muy interesante. Pero como las pectinas son polisacáridos que con diferentes estructuras. ¿Y esto por qué digo con diferentes estructuras? Porque unos polifenoles servirán para unas cosas y otros, perdón, unas pectinas servirán para unas cosas y otras pectinas servirán para otras. Bueno, pues yo le he puesto aquí algunos alimentos que tienen pectina. Verdura, la zanahoria. Legumbres, los frijoles o las habichuelas blancas nuestras. La fruta, cítrico, albaricoque, manzana y copas de limón. Pero miren ustedes esa imagen que le he puesto ahí. Es si nosotros cogemos un limón o una naranja o un pomelo o una lima y le rallamos, la ralladura contiene mucho más pectina que el interior de la fruta. Y esto podemos echárselo a nuestros alimentos como saborizantes. Y entonces estaríamos comiendo mayor cantidad de pectina que si nos comiéramos, por ejemplo, una naranja o un albaricoque. Entonces, rallando esto es una manera de tomar pectina. Sí. Si se coge la monda de la manzana o del limón. Hombre, es que llamamos el comértela. Hombre, si la haces igual, porque la haces. Pero es quizás más agradable comer un poco de limón como saborizante que comer la casca de una manzana, ¿no? Digo, poner una infusión. No sé lo que se transmitiría, no sé la cantidad. Una vez que hagamos una infusión, no sé qué cantidad de eso. Así está todo lo que tiene. Una pregunta, ¿a qué debe tener esa aminoácida de vitaminos cíclicos? ¿Qué? Bueno, pues ya yo estoy poniendo aquí, ya después habrá casos concretos, a ver si tú me entiendes. Yo estoy hablando aquí en general, no estoy especificando. Si alguien tiene un déficit de edad o tiene un déficit de algo, entramos en otras cosas. Esto es una manera genérica.
Bueno, pues aquí tienen, ¿y qué, para qué sirve? Aquí tienen ustedes un suplemento de pectina de manzana. ¿Y para qué sirve la pectina de manzana y de cítrico? Pues aumenta la Fecalibacterium paramnicis. Sí, ya hemos visto varios caminos que tenemos para aumentar el Fecalibacterium paramnicis. Bueno, pues alguna biografía. Bueno, ahora están aquí los polifenoles, que están últimamente muy de moda y se estudian mucho. Bueno, hay muchos polifenoles. Y parece ser que los polifenoles, cuando llegan al intestino y pasan después, es cuando realmente empiezan a funcionar. Bueno, como hay muchos polifenoles, unos servirán para unas cosas y otros servirán para otras. Y yo les voy a poner aquí aquellas que sirven, sobre todo, para aumentar la Arquemansia municifil. Por fin ya tenemos algo que aumenta la Arquemansia municifil. Aquí tienen ustedes las lentejas, el té verde, diferentes alimentos que tienen ahí, que no vamos a profundizar mucho en ello porque, bueno, y aquí tienen ustedes los 50 alimentos. Si ustedes se van a ese estudio de ahí, podrán encontrar otros 50 más. Es decir, yo he puesto aquí 50, pero en ese trabajo pueden ustedes encontrar los 100 alimentos que más polifenoles tienen. Y los dicen, ponen ustedes cuenta, el alimento que más polifenol tiene son los clavos. Los clavos. ¿No saben lo que son los clavos? Es un condimento, ¿no? La pimienta seca, es decir, cuando pimienta negra, el anís estrellado y el cacao. Estos son los cuatro alimentos que más polifenoles tienen. Pero bueno, aquí tienen ustedes una lista para aburrirse, si quieren, y buscarla y tomarla. Sí, cacao puro, ¿eh? No estamos hablando de cacao con leche, estamos hablando de cacao puro, desengrasado y sin azúcares añadidos, por favor. Cacao puro, 100% cacao, No estamos hablando de chocolate negro, ni estamos hablando de eso, estamos hablando de cacao puro. Por ejemplo, marca, que una que es muy fácil, cacao puro valor. ¿Cómo? ¿Cacao valor? Bueno, y aparte de los polifenoles, hoy sabemos que los fructolisacáridos, que ya hemos hablado antes de ellos, pueden aumentar las Arquemansias. Pero los fructolisacáridos no aumentan las Arquemansias directamente. Los fructolisacáridos lo que hacen es alimentar determinadas bacterias cuyos metabolitos después favorecen el crecimiento de la Arquemansia. No sería un crecimiento directo, sino sería un crecimiento indirecto. Después, el reverastrol, que es un polifenol, los extractos de arándano, los extractos de granada, todo esto contiene polifenoles que favorecen el crecimiento de las Arquemansias. Por consiguiente, ya sabemos, tenemos polifenoles que podemos utilizar bien a través de los alimentos, bien a través de los suplementos, para tratar de aumentar las Arquemansias. Bueno, una cosa muy interesante es que las dietas grasas saturadas disminuyen las Arquemansias. Es decir, que si ustedes no tienen Arquemansias y están todos los días, dale que dale, tomando grasas saturadas, pues no te tendrán cada día menos. Sí, grasas saturadas, porque tomemos un poco de grasas saturadas, no es malo. Grasas saturadas, lo malo es cuando uno empieza a comer grasas saturadas desde que se levanta hasta que se acuesta. Bueno, y hoy sabemos que parece ser, por ahí tienen ustedes un trabajo y ahora aparecerán algunos más, que las dietas ricas en omega 3 incrementan las Arquemansias. Bueno, algunas son de origen vegetal, ahí tienen ustedes, semilla de lino, semilla de soya, semilla de chía, los aceites procedentes de estas semillas, pues aumentarían las Arquemansias. De origen animal, por favor, los pescados grandes totalmente desechados de las dietas. El contenido en mercurio es muy alto. Sí, atún, pez espada, mucho mercurio. Cuando queremos tomar alimentos de origen animal que contengan omega 3, los contra más chicos, mejor. ¿El salmón y la caballa medio? El salmón
si lo tomamos de aguas frías de Noruega, bien, si lo tomamos de aguas de África, mal. Es decir, no cualquier salmón. Salmón de agua fría. Mira, en el mundo hay dos zonas que parece ser donde la contaminación de las aguas, porque de eso no, nunca hablamos, pero en las aguas hay miles de tóxicos contaminantes. La zona de Tasmania, es decir, una isla que está por debajo de Australia, es una región todavía poco contaminada. Las aguas frías de Noruega de arriba del todo son aguas poco contaminadas. Pero desde la isla Feroe hasta más o menos Togo, Benín, hasta esta altura, muy contaminada. Muy contaminada. Todo lo que se pesca allí de pescado grande es un desastre. Eso no se debería comer. No se debería ya permitir la entrada. Pero como tenemos una flota con mucha gente, pues las autoridades lo único que dicen es cuando vengan los pescados grandes, las madres y embarazadas, que no lo coman, que los niños chicos no lo coman. Pero hay personas que tienen problemas de metilación y otros trastornos que le cuesta mucho trabajo eliminar el mercurio. Luego, si tú todo el día estás comiendo mercurio y no eres capaz de eliminarlo, pues al final tendrás una acumulación de mercurio que se comportará como un tóxico y dará muchos problemas. Bien, vamos a ver. La sardina, perfecta. Rica en omega 3, lo que pasa es que desgraciadamente la sardina no la hacemos en casa. Siempre la comemos cuando vamos a la playa, pero los boquerones, todos los pequeñitos. Todos los pequeñitos. Las caballas, las caballas. Las latas no me gustan. Las latas no me gustan. Y yo he tomado, yo me he hinchado de tomar, hasta que entro en este mundo me he hinchado de tomar sardinas en lata y atún y mero, no lo vamos a confundir. Bote de cristal es lo ideal. Bote de cristal. Lo que no sé si habrá sardinas en bote de cristal. Por ejemplo, melva, atún y esas cosas se pueden usar. Pero recuerdo que si un atún tiene mercurio, el atún enlatado también va a tener mercurio. El bonito, si es pequeño, no tiene mercurio. Pero hay algunos bonitos más grandes. Si el problema es que esto es acumulativo. Los pequeños, como se mueren rápidamente, no acumulan. Los grandes, como viven más tarde y se van comiendo, van acumulando. Y cuando tú te lo comes, vamos, la mayoría del atún, y lo digo porque yo me dedico a este mundo, yo fabricaba aceite de tiburón y he hecho muchos subproductos y sé cómo están contaminados todas estas cosas. ¿Ah, sí? Sí. El atún y el pez espada es difícil que no esté por encima de un gramo de mercurio, que es el límite permitido. Los japoneses lo han tenido que aumentar últimamente para poder seguir comprando y comiendo el atún rojo español. Pero aquí en España no se ha subido, solamente se han dado algunas orientaciones, que yo lo que digo, si comes un día atún no te pasa nada, pero no puede ser una dieta habitual de tu comida. Porque entonces estaría comiendo mucho mercurio. ¿Es difícil eliminar el mercurio? Sí, el mercurio es difícil. No es fácil de eliminar. Desgraciadamente no es fácil de eliminar. Porque si fuera fácil de eliminar, me tomo una pastilla y al día siguiente no tengo mercurio, no estaría diciendo que no se tomara eso. Te diría, tómate el pescado y después te toma la pastilla. Pero es difícil de eliminar. Y el mercurio es muy tóxico. Y en este país no se conoce cómo se debería conocer. Bueno, pues ahí tienen algunos suplementos que contienen. Recuerdo que el grill es de un marisco, y si eres alérgico al marisco no puedes tomar grill. Y lo digo aquí grave, muchas veces me da hasta miedo ponerlo. Muchas veces me da miedo tomar. Pues si te tomas omega 3 te puede dar diarrea, te puede sentar mal. Pero es que si eres alérgico al marisco y tomas el grill, que pueda dar una reacción a la vez. Algunas veces gente dice que el gris, los omegas del gris se asimilan mejor, pero el gris tiene el problema de que si tienes alergia a cefalópodo y alergia al marisco, no se puede tomar. Bueno, y aquí viene una cosa rara. ¿Había otros mariscos ahí? No, había dos. Había uno, pero de esto encuentran ustedes miles. Yo he puesto dos como el que pone eso, pero pueden encontrar miles. Y además cada médico tendrá el suyo preferido. Después cada uno,
buscarás, pero aquí le he puesto dos orientativos. Caviar y ostras bien. ¿Qué? Caviar y ostras bien. ¿Lo qué? Que no entiendo. El caviar y las ostras bien. Sí, 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 sí. Vamos a ver. No es nada bien. No es nada bien. Y lo voy a explicar por qué. Porque todas estas cosas le echan nitritos. Vamos a ver. Y aunque los nitritos, ¿eh? Pero llaman nitritos. Y los nitritos, cuando entran en el cuerpo... ¿Pero las ostras le echan nitritos si están cerradas? Todo le echan nitritos. Todo lo que es molusco bivalvo lleva nitrito. Ve al Corte Inglés, te acercas muy cercanito y ve. Cuando veas la etiqueta, te acercas y aquí abajito, en letra muy chiquitita, te ponen nitritos. Y como yo lo he hecho todo, porque cuando se puso mi hija a Málaga, hice una investigación de todos los supermercados de Málaga y Sevilla, me lo vi todo, pues aprendí todo lo que tenía, cosas raras. Y lo digo aquí, y un problema que hemos encontrado, y esto lo digo porque hay algunos pacientes que son intolerantes, tienen ciertas intolerancias alimentarias, que muchas pescaderías, incluso de cadenas, tienen unos aspersores que le echan agua así, para refrescar. Llevan mucho sorbitol. Sorbitol es un polialcohol, que no es malo, se puede tomar, pero el que es intolerante, como no lo puede absorber, porque el GLU-5 lo tiene estropeado y no es capaz de absorber, todo llega al intestino, fermenta, produce gases y te puedes morir. Y al final termina con una diarrea. Si yo comí un pescado muy bueno, ¿cómo es que puedo tener diarrea? Y es porque le echan sorbitol. Sí, entonces, echar cara. Yo cuando voy a comprar pescado, lo primero que pregunto, ¿tiene esto sorbitol? Pues en el Percor de Málaga, una chica llegó y dijo, ¿tiene esto algún producto químico, el agua que le echan ustedes al pescado? Diga usted, no se lo digo porque yo soy alérgica a unas cosas y me puedo morir. La chica entró y al rato salió y sí, lleva un producto químico, el agua. Y el producto químico es el sorbitol. ¿Por qué? Porque el sorbitol retiene agua. Y el aspecto del pescado parece magnífico, aunque lleve allí 6 días en la pescadería. Y cuando los pescados son muy malos, ya alguien hablaba antes de la histamina, aumenta la histamina de los alimentos. No es lo mismo la histamina de un pescado recién pescado de un pescado que esté en una banda allí puesto en una pescadería 5 días. Con el sorbitol parece que es recién pescado, pero eso es una ironía. Y no entiendo cómo las autoridades permiten esas cosas. Eso es una engañita. Por eso cuando decimos muchas cosas, hay tantas cosas malas que no se arreglan en este país, pues lo... No, vamos a ver, las piscifactorías tienen dos tipos de pescado. ¿Eh? Dos tipos. Los pescados que alimentan con piensos, y hay otros que dicen, que yo no lo sé, pero dicen que tienen una alimentación ecológica. Si eso es verdad o mentira, no lo sé. Si ustedes cuando van, muchas veces cuando yo voy al Corte Inglés, hay doradas de piscifactoría y otras doradas que son de piscifactoría y dicen ecológicas. Y el que las fabrica dice que tiene diferente tipo de alimentación. Yo no lo sé. Eso dice el fabricante. Pero ese problema no está en la alimentación, que yo lo investigué por el tema de que nunca la se puso a morir también, y era supuestamente la alimentación, sí, efectivamente era ecológica. Pero ¿qué pasa? Que luego ya me enteré que en las redes, en la piscifactoría, en sí donde están viviendo estos peces, como sus heces y todos los desperdicios van ahí, pues eso hay que echar un producto pues para que no se genere bacterias. Entonces no deberían decir ecológico. Claro, pues tienen ¿claro? el sello. Es que ecológico significa que está criado en unas condiciones especiales. Si lo crían ecológico y nada más que le echan el agua y el agua donde lo crían tiene 60.000 cosas, pues entonces, fijaros. Sí, que hay tantas cosas que no sabemos. Bueno, pues aquí hay ahora otra cosa, que es la capsaicina. Esto se encuentra en los pimientos estos que nos comemos y nos pica mucho, ¿eh? La guindilla. ¿Qué? No, ahí están puestos, por favor. La cayena, la guindilla y otros pimientos picantes. Si eso es un pimiento picante, está dentro de este grupo.
De todos ellos, ahí hay uno que es el casillo, que es la guindilla de la Indre, que es el que más tiene. Yo no les voy a aconsejar a todos los que están aquí enfermos que tomen guindilla, porque eso sí que yo, y además esto yo nunca he utilizado. Yo recomendaría a los sumos este suplemento, que yo nunca lo he utilizado. Pero bueno, ahí tienen ustedes un trabajo muy bonito donde dice que esto aumenta la arquemancia, aumentaría a las arquemancias. Una pregunta, entonces, ¿esto también se puede hacer en polvo? Sí, claro. Pero yo ya no sé si este polvo es la guindilla picada o es simplemente la extracción de esa sustancia. ¿Entiendes? Porque no es el pimiento, es la sustancia. La sustancia. Pero cuando nosotros estamos cuando nosotros estamos con una microbiota muconutritiva, si no tenemos arquemancia, no tenemos moco. Bueno, pues yo voy a buscar algunos alimentos, algunos suplementos que me suplan teóricamente el moco. No me va a hacer más efectivo, y tenemos alguna serie de productos como que el Sestan, Cilaflucolile, que lo que hace es una capa, cubre a todas las mucosas intestinales de una capa que evita que el contenido intestinal se ponga en contacto, choque directamente contra las células epiteliales. Ciloglucanos, vamos a ver, que se están, Cilaplus y Colilén. Y cuando no tengo fecalibacterium un praumisi, aparte de los alimentos que he dicho antes, yo puedo dar suplementos que contengan ácido úrico. Y puedo dar alimentos como el ácido butírico, butica, o puedo dar un probiótico que contenga una cepa que produzca ácido butírico. Y en la cepa que más ácido butírico produce es el Clostridium butírico, y ahí tienen un probiótico Millarizan, que ya está en el mercado hace muchos años, que fue introducido por los japoneses. Bueno, otra forma de presentar el butica, que ahora también se presenta en cápsula, que se tolera mejor que este que se presenta en sobres con unas bolitas especiales. Bueno, pues ahora, ¿qué pasa cuando decíamos que los enfermos con SQL no tenían la microbiota protectora? Prácticamente estaba desaparecido. Como hemos visto antes, bueno, pues hacemos algo parecido a lo que hemos hecho anteriormente con la microbiota muconutritiva. Pues vamos a dar una serie de fibras que también sirve para aumentar a todas estas bacterias, principalmente lactobacilos y bifidobacterios. Eso es lo que digo. Lactobacilos y bifidobacterios crecen muy bien con todas estas cosas que yo voy ahora a hablar un poco sobre ellas. Bueno, ya allí hablaste de los fermentados. Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es aumentar alimentos fermentados, que ya allí tuvimos una charla. Bueno, pues el yogur, kefir, el té kombucha, el nato, el chucrú, los encurtidos, en España los pepinillos y las aceitunas, que estarían entre los encurtidos, ¿no? Así que nosotros también tenemos nuestra tradición, no tanto como esto, pero en España hemos comido aceitunas toda la vida. Me olvidé de los pepinillos. Y los pepinillos. Yo también me he olvidado, aquí no tengo la foto, pero bueno, eso. Y después ya los que vimos ayer, el chucrú, el té kombucha, ¿qué se hace con esto? Él hablaba que se le echaba un fermento. Aquí está el fermento. Esto es lo que se echa. Scoville. Que tiene una propiedad. Que contiene bacterias y contiene levaduras. Con lo cual hay una doble fermentación. Sí, ya voy a terminar. Bueno, y esto sería. Ya termino porque ya me están echando. El nato, que es el coreano. Creo que este era el coreano. Bueno, pues diferentes beta-glucanos con diferentes probióticos que lo pueden glucurar. Bueno, otro, ya esto es por seguir, ¿no? Porque ya no puedo hablar. Bueno, recordarle que afortunadamente para estas bacterias, para las lactobacillus y bifidobacterias, sí tenemos probióticos. Y últimamente se habla mucho de los probióticos de cuarta generación. Bueno, a mí me gusta mucho utilizar unos probióticos americanos que contienen fagos, que se pusieron muy de moda por los rusos cuando no en la era de los antibióticos, y es lo que daban para curar. Parece ser que se está retomando en algunas enfermedades tratarlo nuevamente con fagos. Bueno, pues estos son probióticos que contienen bacterias acidolácticas, lactobacillus y bifidobacterias, que contienen fagos.
Y estos fagos actuarían como un prebiótico, pero no tendrían los problemas de fermentación que pueden tener otros prebióticos. Y una cosa muy importante para los que tienen histamina, el pez complí, según el fabricante, esas diferentes cepas que contienen no producen histamina, porque hay probióticos que producen histamina. ¿Cómo se llama? ¿Qué marca es? ¿No se ve? Sí se ve. Bueno, pez complí, PHAGE. Si no entra, apúntense en mi página, en la página web nuestra que tenemos 19 y ahí está todo. ¿Cómo se llama la página? Vamos a ver, si me acuerdo. Intolerancia a la fructosa, lactosa. Intolerancia a la fructosa, sorbitol, lactosa, DAO. Y después, entre paréntesis, viene creo que SIBO. ¿Cómo es? Bueno, tiene tres o cuatro más, pero metiendo esa primera parte ya sabes. Tenemos ya cerca de 19.000 personas en la web. ¿Qué? ¿La página de qué? La página Facebook, ya lo he dicho, intolerancia a la fructosa, sorbitol, lactosa, DAO. Bueno, pues ahí había algunos probióticos y aquí nos quedamos porque ya no es posible seguir. Después, ya después. Yo en el tiempo después, libre que tengamos por ahí. Ya se me ha dicho, pero bueno, pero vente aquí, me lo dije.